menage a trois. Come closer, dear. Let's pretend you're a Ferrari and I will drive. I'm gonna show you why Egyptian lover is so alive. And my beat goes boom, 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 boom. So hard to see the sweat on your face. Baby, I'm tough, tough, I'm rough, rough. I'm so unique, I've got the baddest jams around. You little freak, freak this.
Bueno, seguimos, ¿eh? No, pará, porque yo este juego iba 7 horas. Iba 7 horas, boludo. 7 horas 11 minutos. No. Ahora sí. Esta es robótico. Robótico. Bueno. Seguimos, ¿eh? Un pasito del... Bueno, empezamos, ¿eh? Pam 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 pam. Bueno, al enter. Y continuamos. A ver. ¿Qué me decía acá? Dual tren del Stumber Gears. Hay gente. Bien. Dame la bala. Dame la bala. ¿Cuánta bala te tengo que dar, amigo? ¿Cuánta bala te tengo que dar, amigo? Puta, lleno de chabones acá, amigo. Oh, no, amigo. Oh, oh. ¿Dónde está el chabón? El demonio no se termina más. Me tiró una granada que me volaron al demonio. Oh, vamos. No, oh, no tengo balas. Oh, no, more bullets. Ahorita. Mira para atrás que tenía una granada.
No more bullets. Este es el tren Stumberblinger. No, no. Este no es el tren, ¿no? Stumbergeister. Creo que no. Pero atrás hay una vida. Es para la vida. Stumbergraver. Bien. No pude hacer más mate. Me quedé corto de mate, che. Y corto de mate. Para pam pam pam. Acá hay chorro. No me digas que no porque sí. No me digas que no porque sí. Morite. Morite, pedazo de porquería. Entra gente, seguro. Ya. Hay que ir. A veces tenés que enfrentarte a la realidad, porque si no, la mentira se vuelve mala. Nada que ver el chon, pero bueno. La cuestión es que acá tenés que matar a todos estos chon. Bien, 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 bien. No me conformo con pasar dos misiones. ¿Qué pasó? Una cajonera en la mierda. ¿Por qué se cayó? ¿Hay vida? Ahí está lleno de chabones de nuevo. Y este control que empieza a fallar, no sé qué tiene esto, se le va la señal. Es una bronca esto. Es más difícil darle que la mierda. Yo tengo una puntería de... ¿No murió ese? Morite. El tipo pateó la... ¿No están las balas? ¿No tiene las balas? Hace un montón de balas de estas, no me sirven para nada. Mate. Qué vida, ¿no? Mira la granada que me tiró el hijo de puta, bueno. Re potente, ¿sí? Tiene que se mata solo, boludo. Que uno se mata solo. Y la puta madre. Las balas del chabón este, ¿dónde están? Otra vez nada más. ¿No murió? Me tira la granada, ¿no? No, pero no quiero bala de pistola silenciada, chamigo. Qué juego rancho este. Es muy difícil, boludo. ¿Qué cuál es el problema acá? Capaz que ya terminé, pero no creo. Capaz que ya terminé, capaz, esta misión, ¿no? Pero no sé, ¿eh? ¿Por qué?
Sí, bueno, se grabó. Fight continúes. Es. A ver si se graba. Multiplicar uno. Tío. Eje que KL. ¿Por qué lo grabé? Memory card. Ese. Intención. Capeando el temporal. Oh. No tengo otra arma que esta. ¿Cómo odio la pistola silenciada esta, boludo? Destruye el radio, sí, pero ¿sabes lo que es pelear acá, amigo? Ya. ¿Cómo le mato? ¿Cómo disparas esto? ¿Puedes caer? No. Ah, bueno. ¿Qué puerta, boludo? ¿Abrí? Ah. ¡Qué boludo! ¡Ya! ¿Qué me dice? Levántate, boludo. Levántate. Bien. Bueno, hay un montón de balas acá. Mírate. ¿Qué hace el chabón con un... un Panzerjäger al lado del coso, boludo? Acá, mío, es re peligroso. Me van a hacer pelota. ¿Sí le disparé? No entiendo cómo me mató. Oh. La verdad que no sé cómo mierda hizo para matarme ahí, ¿no? Ah, qué boludo. Bueno, no tengo una granada acá. Bueno, sé, ya sé por qué. Ah, mira. Esto no lo había visto yo.
Acá hay un chabón. Acá, ¿eh? Ah, es este. ¿Otra vez me están llamando? Banken, ¿eh? Bueno, ahí estamos. A ver acá que otro. ¿Pero quién carajo me mató, boludo? ¿Quién me mató? Se abrió la puerta ahí. ¿Viene acá? Ah, este chon. Bueno. ¿Quién el carajo me está disparando? Ah, este chon me haga. Hijo de puta. ¿Corres? ¡Ah! Boludo, pero no entiendo. No entiendo cómo matar a eso, boludo. Dame la vida. Esa cosa ahí, boludo. De los bus Panzer que he encontrado. Ah, bueno. Encontré un Panzer que la puta que te parió. Y sí, las balas de esto. Y si no, le tendría que dar con el cañón, pues. Le voy a dar con el cañón que está acá, boludo. A ver con... Él te la repone siempre. Ya está el piso.
Creo que lo destruí. A ver si aparece otro pelotudo. ¿Y esto? Ah, tiene que venir por acá. Vale, boludo. Me ha costado la vida la pedazo de porquería. Oh, mira, ya. Radio tiene que estar por acá, ¿no? Radio fan este. Dale, boludo. Asá. Bien. Destruye el radio, persigue el Sturmhaste. Roba el maletín del Sturmhaste. ¿Sabes cuál es el problema acá? Esta mierda. Explota. Este me va a disparar. Este me va a disparar y voy a perder toda la misión, bro. Por las dudas. Bueno, tampoco puedo ir. Para acá. ¿Al chabón? No, ¿y acá? Hay que tener un cuidado acá. Uy, este que me... Ay, se fue a la mierda. ¿Cuánta vida tiene? Me sacó toda la vida. Me sacó toda la vida, boludo. Ay, se fue a la mierda. Escapó, boludo. El toscape hizo el chon. Guardó, ¿no? Tenemos que haya guardado porque... Y como que se tildó todo ahí, no sé qué pasó. Vamos con la siguiente misión. Igual tranquilo, ¿eh? Vamos tranquilo.
Estoy cagando de calor. Descarrilado. Termino este juego así ya. ¿Qué me dice? Infíltrate en las vías del tren. Encuentra las cargas de demolición. Destruye el depósito de combustible. Encuentra un transporte para Gota. ¿Qué arma me das? Este en Person Shrek. Walter. El STG, bueno. ¿Por qué no me das un sniper acá mejor? Este no me vio. Ya me vio. Me está disparando con... ¿Con quién me está disparando? Acá arriba, ¿no? Creo que murió. Hay un chabón. Está acá arriba. ¿Viste? No es muy buena la STG, ¿eh? La MP44, ¿no? Porque dispara medio como... Tiene como un delay cuando dispara. Me gusta eso. Bueno. Este es el tren. ¿Qué hay en el tren? Gente. Papeles. Gente. Gente. Bueno. Bueno, uno murió. Murieron los dos. La cual me tiraron granada. Va a ser heavy esta misión, va a ser heavy. Uno murió. Murió solo uno. Conseguí un bus para pasar el check. Acá me tendría que haber dado el sniper. Digo yo, están más lejos. ¿Qué dice acá? Friedrich Kroda. Friedrich Kroda. Entrar acá. Infíltrate en las vías del tren. Infíltrate. Amiguito. Esto va a ser complicado. Te dije que iba a ser complicado. Pero si me cubro de los snipers está todo bien. Hay sniper por todos lados. Mataron, hay uno que se mató. Este hay un chabón acá, mirá. ¿Viste? Maldito camperchano. Ahí
A ver acá arriba. Van a cagar a tiro, pero bueno, por lo menos, viste. Hay tipo por todos lados. Lo raro es que todavía no me mataron. Yo vengo a lugares. Yo no vine acá a estos lugares, ¿no? Hay lugares que yo no vine. Ah, mira. Carga de demolición encontrada. Ah, acá encontré la Jaguar. Bueno, bueno, bueno. Si no, ¿cómo le ponen? Acá viene uno, ¿eh? No apareció. Vamos a dar la vuelta. ¿Esa acción para qué? Ah, la plataforma tiene que estar alineada, Juan. Yo sí estaba con un... ¿Qué? Bueno, dale. Bueno, no hay problema. Yo tengo para las 7, por lo menos voy a jugar 7 y medio. Bueno, vale. A ver. Están, mirá, le voy a dar a este sniper que está acá. Están rompiendo las bolitas. Este que está acá arriba. Tiene que haber otro más, me parece que me está rompiendo las bolas. Este, mirá. Me la pegó, ¿no? Bien. Acá tengo que mover la vía para que... Hay otro chavo más, ¿no? Ah, no. Se pone todo en modo lento esto. Anda medio mal, eh. Ah, la plataforma tiene que estar alineada. Ok. Hay que venir de este lado. Mira, hay más gente por todos lados. Y aparte, después de esto me va a quedar un juego más, boludo, así, tipo de PlayStation 2, boludo. Por eso quiero terminar esto. Así ya no... Hijo de puta, a ver, siempre sale alguno... ¿De dónde? Ah, de ahí, mirá. O sea, se pone todo a modo lento. Se lo di vuelta. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Estás mío? Acá hay una vida. Ah, acá. Ahí viene uno. Bueno, está todo en modo lento esto, ¿no? No sé por qué. Todo con... Ve que es un mapa muy abierto, no sé. La cuestión es que no anda bien. A ver, capaz que tengo que tocar la palanquera acá. O capaz que no. Ah,
Y acá me conviene bajar, porque bajar e ir al mismo lugar donde estaba yo. O sea, correr para... La plataforma no está alineada de nuevo. Allá viene, Nochón. Acá hay... Qué bien que se curen estos chabones, boludo. Chabón está acá. No creo que llegue la granada hasta acá, amigo. ¿Sí? ¡Buah! ¡Chabón! No, no puede ser eso. ¿Viste de dónde llegó la granada? El tipo la tiró allá. Ah, no, esto está mal. No quiero decir nada, pero esto está mal, boludo. Es así el juego. Tan lejos no puede ser si vos no llegas en pedo hasta ahí con la granada. Cualquier cosa, A ver. ¿Qué palanca toqué yo? Ahí se alineó. Cualquiera. Bueno, ahí se alineó. Esto tiene que ir para allá. Ah, tenés que ir vos. Esto me da miedo porque capaz que explota todo, ¿viste? Había una vida y bueno, mate con la vida llena. Voy a por ahí. Ah, no. Mira, ¿qué querés que le dispare, boludo? Mátela. ¿Y correrá para allá? Voy a morir, ¿eh? ¿Y si... Esperá a que lo veáis claro. Esto va a explotar, ¿eh? ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a meter acá adentro. No está andando bien el juego, ¿eh? Y la verdad, no está andando bien, pero bueno. Ahí viene gente, viene un montón de gente. Después salir de acá, pedazo de... Te puso todo en modo lento. Me va a ser imposible pasar esto, ¿eh? A ver, ¿dónde está el sniper? Oh, y no me ha caído uno con un Panzerschreck. Me la va a poner, Está atrás mío, sí. Sí, hay uno con un Panzerschreck, bueno, vamos a agarrar la vida. ¿Puedes cambiar el arma? No, esto no, boludo. No. Hay uno con un paso check. Ese me va a sacar toda la vida. Es que dónde, no sé dónde disparar. ¿De allá arriba? No. Ahí lo vi. Si no te moves, estás en el horno. Ahí lo puse. Es que... Bueno, a ver acá. Ya creo que ya con esto... No, boludo, sos muy lento, bro. ¿Se puede hacer más lento, che, el juego?
Uno con un Parcel Jack, la puta que te parió. Atrás de esto, ¿no? Bueno, porque te di en la mano. Vamos a cargar esto. Vamos a cargar las manos. Pistola, es una cagada la pistola. ¿Qué quieres que te diga? La pistola es una reverenda cagada. No hay con qué darle, eh. Me sigue dando bala de pistola, boludo, es una cosa. Ya. Y esto también de cambiar las armas así, de pasar una por una, también es eso. Qué choto. ¿Está vivo? Hay un chavo, mira, mira, recién ahora lo veo. A ver acá que hay. O sea, sí, el juego está bueno, pero es muy difícil, ¿verdad? Entonces hay cosas que son bastante feas, boludo, que tiene. Y el apuntado que tiene tampoco me agrada mucho. Una que yo no conozco nada. Baja. Destruir el depósito de combustible. ¿Por qué no explotó? Hay más. Ahí viene gente. Esto es otro depósito, ¿no? Raja para el lado de acá. Bien. Hay uno con un Passer Jet, ¿no? Sí. Entonces tienes que destruir a ese antes de que te mate. Lleva el aparato hasta la cuarta vía. Uy, boludo, me está tirando RPG. 4.500. Bueno. No, es tan buena.
Sí, tiene que hacer una transferencia. No, no. ¿Quién? Sí. Ah, bueno, entonces no sé. No, entonces si no tenés. ¿Cómo demonios haces? Ah, mira, mira, está el chabón acá. No, cambiame el arma del hermano. Cambiame la del sniper. Ahí viene todo para acá. Bueno. Muy bien, comprarlo. Bueno, ese tiene un Panzer Jet. Uy, Dios, ya empezamos. Prefiero que vengan. Prefiero que vengan para acá. Y van a venir un montón, ¿eh? ¿Quién pasa por acá? Si está con un... Explotó solo, ¿no? Qué boludo, ¿eh? Explotó solo el chabón, boludo, menos mal. Mira este, mira este, mira este. Con el MG42 ahí, boludo. Verboten, guarda. Esto significa peligro, no vas a... El famoso Verboten. Ahí lo vi. Corre este pedazo de alambre de púa fea. Más lento apuntando. Ahí escuché ruidos, boludo. Pero no lo veo. Ahora sí. Yo sí que tengo la pistola, ¿no? Ahí lo vi. Verboten. Guarda con el Verboten. Tengo miedo cuando lugares así abiertos me recontra complica. Me recontra complica. Tenía que ir acá. Mbappé. ¿Qué tengo que hacer acá con Mbappé? Este carrito. Bueno, primero voy a subir acá a ver qué onda. Acá.
lleno de chabones acá, seguro. No sé lo que hay que hacer. Dice. Pasada la torre de la metralla encontrarás tu vehículo. Ah, bueno. Acá cuando bajas la escalera tenés que tener un cuidado. Cacho, mira. Bueno, se ve que acá no puedes hacer nada. Acá está el otro vehículo, ¿será? Bien. Bien, misión completa. Bien, misión completada. Bien, bien. Visión 5. Los suministros bien. Y la producción fueron las áreas cruciales de la guerra, en las que dominaron los aliados. Las salvas de bombardeos aliados sobre el valle del Ruhr fueron lisiando cada vez más el aparato de guerra alemán. Los bombardeos metódicos de las vías férreas y ferrocarriles dejaron atrás trenes parados en vías destrozadas. Sin combustible, las armas pesadas alemanas... Sí, guardar. Y acá, DKL meta, porque... Siguiente misión. Si recibe esto, Patterson, misión 6. Cerca de su objetivo final. Está claro que hemos subestimado a ese tal Starmgeist. Les he armado una buena a los de inteligencia, porque nuestra información sobre él ha sido escasa, por no decir otra cosa. Es de lo más preocupante. Si hay más como él, se nos está complicando mucho el trabajo. Creemos que está en la zona de una planta de fabricación de aviones de alto secreto. Los agentes nos han dicho que está oculta dentro de una mina de hierro abandonada. Aún no hemos podido localizar su ubicación. Aquí entra usted. Localice la base e infíltrese en ella por todos los medios. Tras conseguirlo, tendrá que transmitirnos por radio las coordenadas exactas. Mientras esté en el complejo, recopile toda la información posible sobre la tecnología que están desarrollando los nazis. Nos interesa sobre todo su nuevo caza de reacción llamado HOIX. Si este avión entra en la guerra, puede que perdamos el control del aire. Y eso no sería nada bueno. Así que el SAEF va a enviar un grupo de bombarderos para que suelten su artillería pesada sobre la instalación. Tendrá que moverse rápido y conseguir salir de allí en cuanto haya cumplido la misión. Esperaremos su Ok. Córtales las alas. Encuentra el hijo de arma, encuentra la sala de comunicaciones, cámara espía, 5 planos. Oix. Busca un acceso a la planta de fabricación, destruye el motor de la prueba, sal de la planta. Esta debe ser jodida. ¿Qué cambió? Tipo sigilo, papá. ¿Ya me vio? Anda la mierda. No dura nada la misión de sigilo. Nada, pero nada dura. Birdish. Me dice encuentra primero el hijo de armas, ¿no? Boludo, no tengo balas, yo estoy disparando. Disparando a lo loco y no tengo balas. Qué boludo, ¿eh? Esta puerta no se va a abrir, entonces... Esta capaz que sí.
Yo estoy acá en el tubo de ventilación este. Yo vengo por acá. Acá tiene que haber algo. Acá. Dale, dale, y sin bala. Hijo de arma encontrado. Bueno, encontré una bar sin bala. Loco, pará. Se despertó. No, se despertó este chabón, boludo. Bien, 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 bien. Ah, no sé qué, bien, bien. No, todavía no tengo balas. Bala de la Walter, sí, pero... Ahora sí, a ver si eso. Encuentra la cámara de fotografía, 5 planos. ¿Dónde está mostrando? No me gusta esta, la barra. No me gusta para nada la Bar Simpson, boludo. ¿Qué crees que te diga? Nunca me gustó igual, Prefiero mil veces. El pan está rico, Esta misión no la había hecho yo. Era una parecida, ¿no? Dale, boludo, cargar rápido. Bueno. Dame un par de quesitos, boludo, tengo hambre. Thank you. El tema acá es encontrar los planos. Los planiferios, ¿viste?
Dispara bien igual a Walter, ¿eh? Dispara mejor que la otra que es silenciada. Más rápidas. Ah, dispara bien. Rápido el disparo, pero oh, yo soy malísimo para apuntarme. Mira este chon. Aquí no voy a mover. Bala de lavar, bueno, vamos. ¿Y dónde están los planos para explorar? Ah. ¿Qué hincha, no? Ah. Está la prueba de... ¿Cómo? Qué lindo. ¿Te puedo pasar por acá ahora? Los planos tienen que estar por acá. Esta es la sala de investigación. Ahí viene gente. Es malísima la barra, ¿eh? Lenta, pesada. Esta arma es buena para tirarla al piso y emplazarla, pero no para llevarla de mano, boludo. ¿Dónde están los planiferios? Todavía no. Mira. Más bala de bar, ¿no? Bueno. Porro. Tengo un culatazo este. Allá hay otro más. Hay que matar a todos los que están acá primero. Encima que acá hay balas. Algo, vida. Acá hay un plano para fotografiar. No, primero voy a matar a este. Pero acá había para fotografiar también. Ahí está, dos, tres. Vamos, hermano. Tiene gente, pero a ver. ¿Tiene este lado acá? ¿O está acá adentro? No, acá adentro sí debe haber gente, pero primero voy a... Acá. ¿Viste? Bueno. Otra vez. ¿Cómo son los planes? Está, uno, dos... ¿Falta una foto? Pará, me falta un plano. Este ya lo imprimí, este ya lo saqué. Este también. ¿Sabes dónde está ese plano o está acá? Acá tiene que estar. Acá está gente, pero debe haber gente acá. No, pará, acá no era. Era el lugar este. Está fotografiado este plano, sí. Sí. Ousank, acá tiene que ser.
Ausang. Ah, me faltó ahí. Tiene que haber otro plan. Otra vida, ¿no? Muy buena la pistola, la Walter, ¿eh? Bien, 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 bien. Búsqueda de acceso a la planta de fabricación. ¿Dónde será? ¿Dónde será el acceso a la planta de fabricación? ¿Por qué hay un lugar donde yo no vine? Acá, esto se abrió nuevo. ¡A la mierda! A la miércoles, che. Hay un par de tipos acá, ¿eh? Vamos a detonar todo primero. Porque tengo muy pocas balas de todo. Capaz que me conviene mandarlo. ¿Se lo puede volver para atrás? Tío. Prefiero que suben, que vengan acá. Y que suben, ¿no? Ven acá abajo. Es un motor de prueba. Acá me conviene mandarme, porque si no me mando estoy en el horno. Sí, boludo. No te queda otra. Es mandar y agarrar balas. Porque para que no te maten, ¿no? Sí, bala. Que no escape, te voy a cagar a tiro, hijo del niño. A saber, que no escape, que no escape, que te voy a cagar a ti. Dale, subí, hijo de mil puta. Subí. Para acá el vídeo. Ah, me te chupo un huevo esto. Esto también. Dame la bar Simpson. Tengo bala de la bar. Oh, muy bien. Hasta allá, bueno, listo. Ah, no, está acá. Voy a cagar a tiro, chaval. No sé cómo voy a hacer, pero te voy a recagar a ti. No sé, perdí para allá. Ya me tiré en granada porque estoy en el horno. No, tenés que acercarte porque para darle con esto. Quiero que bajen. No baja, forro. No me deja subir. No me deja subir, forro. Ahora sí me dejó subir. 20 balas de lavar. Bien. Estos son los motores, ¿no? Hay que destruir. O me parece a mí. Están acá. ¿Otra vez? ¿Estás vivo? ¿Viste? No se muere más. Vienen para acá, la concha de tu hermano. ¿Qué dice Ibrahim Malani? Bro, you was a troll, bro.
I know, en 2023, pedazo de gato. Concha de tu madre, puto. Yo era Rat Boy. ¿Tú y un mean? Rat Boy. Pasa, hijo de puta. ¿Por qué no me deja pasar? Ahora sí. Bro. Qué chiste, qué chiste que es este chabón, boludo. A este tipo, boludo. Sí, lo maté, ¿eh? ¿Cómo hace para salir acá? Ah, acá, mira. ¿Y ahora cómo detono esto? Bueno, hay que darle manivel acá, a ver, manivel. Ok. Sal de la planta. Ibramilani, jajaja, Ibramilani. Hace enojar Ibramilani, eh. Qué chistoso. No sé cómo decir, pero this is the channel is
Little Retro. Soy un men iberoamericano. Pongo para que se entienda. Pasa que el tipo no va a entender nada porque habla inglés, ¿viste? Ay, Dios. Tengo que salir acá de la planta. Este boludo, no se caga risa el pelotudo. Ah, encontré el kit médico. Bien, bien, bien. Concha de tu hermana. Ah, boludo, no tengo más balas. ¿Te das cuenta? Me dejó sin balas. Por... Tengo balas, chico. Tengo balas acá para. La primera intervención del chat y el vago te bardea, boludo. Ni te conocen. Me da una bronquitis eso, me da una bronquitis, amigo. Salí, salí, saltá a la concha de hermana.com. Tengo que matar a este pelotudo, si no. Da las balas, por lo menos, un par de balitas. ¡Hijo de puta! ¿Dónde están las balas de este chabón? No me mates. Salió. Oh, boludo, no tengo balas. No, si no me das bala no lo voy a poder pasar, hijo de mil puta. Bueno, salí, la con... No, suba a la escalera, la puta que te parió. Me van a matar. Salí, la concha de tu madre, salí. Me mataron. ¿No tenés balas ni nada acá? ¿Cómo me cagó, forro de mierda, boludo? Me mató la concha de Ibra Milán y la puta que te parió. Todo de nuevo, tengo que hacer. Parió. ¡Ay! Control puto de mierda. Un
Tengo balas. Me da la señal a esta mierda, boludo. Dale, la concha de tu hermana, yo estoy del orto. Parto del forro. Joder, puta. Tiene que guardar las balas de... Tiene que guardar las balas, boludo, del coso del... de la barra. A lo último, ¿no? Porque si no... ¡Opa! Me quitó los cuchillos, hijo de puta, boludo, tira. Este se explotó solo. ¿Me tiró una granada? ¡Porra! Puta que te parió, control del orto, boludo. Mira este forro. Morí más. No le pego, ¿eh? No entiendo por qué no se mete la gente normal, boludo. Siempre se mete un salame, boludo, de barriga ahí. Ya me hace poner mal esto. Bro, estamos en el 2023. ¿Qué carajo me importa que estamos en el 2023? Si tengo ganas de jugar al Atari 2600, voy a jugar al Atari 2600. Si tengo ganas de jugar al Tetris Online, voy a jugar al Tetris Online, boludo. Si quiero jugar a la concha de tu hermana.com, voy a jugar a la concha de tu hermana.com, ¿viste? Estos pendejos niños rata, boludo, que... Tiene que jugar al Call of Duty Modern Warfare 4.0 para poder ser un gameplay. ¿Eso me hace acordar cuando subí el primer video de Call of Duty 4? Che, ya pasaron como 20 años de ese juego. ¿Y? ¿Y? ¿Qué tiene que ver, amigo? Eso sigue siendo un juego. Que vos seas retarded, que no quieras jugar los juegos viejos porque no te gustan, bueno, es tu problema tuyo, no entré y ya está. Aparte, si no jugaste estas joyitas, se me cante salame, boludo. Si conoces el Call of Duty, el Modern Warfare, y no conoces esto, conoces el último medal y no conoces el primer medal, sos un bobo, boludo, no conoces nada. No, peor, no lo querés jugar porque es un juego viejo. Que no lo conozca, bueno, puede ser, porque muchos juegos yo no conozco. Pero que diga que es una caga. Estamos en el 2023. ¿Sí? El año que viene vamos a estar en el 2024 y así, ¿verdad?
Carajo tiene que ver, ¿no? Siempre hay un salame, boludo, dando vuelta por ahí. Siempre, ¿eh? Es normal igual, ¿viste? Tengo que esperar un botón. Aparte el chabón entró. Me dijo eso y ni sabe lo que hago. O sea, ni siquiera. Está bien, el chabón es. Habla inglés, viste, no entiendo una mierda, ¿no? Yo inglés mucho no entiendo. Entiendo más o menos. Pero si está diciendo el canal ahí, Shooter Challenge. Significa que tengo que pasar todos los juegos shooter, ¿no? La verdad que se te canta el culo. Ay, no tengo balas. Ah, tengo una Hewer, boludo. ¿Por qué no dijiste que tenía una Hewer, la puta que te parió? ¿Entendés? Porque entra en modo barbero. Y claro, yo no le puedo responder porque el chabón visto habla todo inglés. Yo muchas cosas para responder no. No le puedo responder porque no entiendo, salvo con algunas puteadas, pero. El tipo viene y se bardea. Se la estoy haciendo mal esta run, boludo, esta run, eh. Estoy haciendo mal. Estoy haciendo muy mal. Todo por ese pendejo de mierda que entró. ¿Cómo anda el Nova Crown? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el Nova? Acá dando medio tilteado por el juego y por un flaco, viste que hay un ese Bramilani que entró. Y él entró por. Una bronca me da, boludo, pendejo de mierda. Bro, estamos en el 2023. Carajo, me importa, tengo ganas. Me da bronca eso, boludo. Entran a trolearte, ni te conocen, o sea, saludá. Preguntame, che, loco, ¿por qué jugás juego del 2023? No jugás juegos del 2023 o de este año. Y porque estoy haciendo un shooter challenge, ¿viste? Entonces si lees el canal un poquito ahí, te vas a dar cuenta de los juegos que estoy pasando, ¿no? Entonces a bardear, pendejo de mierda. Y aparte de inglés, boludo, habla inglés, peor todavía. ¿Qué onda el Nova? Banealo de una. No, lo que pasa es que yo ahora para. Si tengo que banear tengo que. Altaviar, estoy con esto, viste, estoy medio como focuseado en esto y total igual yo sé que el chabón después no va a decir más nada, se va a quedar virando. Como yo no hablo inglés, viste, lo empiezo a putear y. Pero no, no, es un salame, ¿eh? Traté de arreglar una canilla y me ganó ella. ¿Era por cambiar el cuerito de eso? Bueno. ¿Y vos qué onda? ¿No haces más stream, no? ¿En Twitch? Yo no te veo más en Twitch. Te tengo. O sea, te tengo agregado. Te sigo, pero no. No voy más. Bueno, uy, casi me prendo fuego con el pucho. Bueno, igual tampoco mucho tiempo tengo yo para ver, porque estoy más en el laburo que. No tengo mucho tiempo tampoco. No, este Justice se descontrola todo. Hacía directo los sábados. Ah.
primera foto ya la tomé. Necesito vida, ¿viste? Sin la vida no puedo hacer nada. Segunda foto ya está. Ah, agarré una vidita, viene. Porque el lunes a viernes trabajo y vuelvo a las 4. Ah, claro, por el laburo. Bueno, a mí me pasa algo parecido, mucho tiempo no tengo tampoco. Antes sí, ¿viste? Cuando estaba con el tema de la pandemia. Uy, Dios, qué control. A mí me pasaba eso, ¿viste? Cuando estaba en pandemia, que laburaba 12 horas. Pero... mira, se quedó repilado. Viste, laburaba 12 horas, pero un día lo... un día no y un día sí, o sea, un día por medio. Entonces tenía más tiempo. Dice, hoy iba a ser, pero me copé con los animes. Dice, dale que vuelve a pandemia por otros 2 años más. No, ni... igual, el horario que tenía estaba bueno, ¿no? Porque laburaba unas 12 horas y al otro día no laburaba, y así. Pero después no podías hacer nada, ¿viste? Es una cagada. Yo en pandemia ganaba plata sin trabajar. Y yo tenía que trabajar igual, lamentablemente. Era el... creo que éramos 6 nomás los que laburábamos, pero bueno. Tenías que estar sí o sí. Bien, una vida. Bien. Busca el ejercicio de prenda. Esta es la parte más difícil. Va, en realidad esta parte no. La que viene después. Yo en pandemia ganaba plata. Sí, un año no traje, por un segundo sí iba de sereno. Claro, yo estoy de sereno también. Pero tenía que ir, sí o sí. Era una estafa. Porque en realidad no tenía que ir a laburar. Pero, viste. Lo bueno que tiene es que me dan unos mangos más. Que pagan como una guardia, ¿viste? Entonces ahí dije, bueno, si me das más plata. Ahí. Ya, recalculando, ¿viste? Digo, bueno, listo. Y aparte no iba todos los días, o sea, si iba día por día. Creo que iba 4 veces por semana, entonces. Tampoco me cansaba tanto. Y no me pagaron nada de extra. Bueno. Bueno, bueno, ahí ya. Ahí ya es feo, ¿viste? Porque no va nadie y aparte vas y tenés que. No te pagan extra ni nada, ¿no? Sí, horario. ¿Qué sos tipo vigilador? Sereno, así. A mí me pasa igual. Oh, mirá este. A mí me pasa exactamente igual, chan. A esto le voy a dar con el sniper. No quiero gastar balas de... pero bueno, después se normalizó todo. Yo coloco asfalto, pero como no había camiones no podían de sereno. Ah, me ponían de sereno 2 veces a la semana. Claro. Sí, yo a veces cuando están construyendo veo ahí gente que... está como... claro, porque no te pueden hacer otra cosa, entonces te ponen ahí. Es re cualquiera, ¿no? Porque tienen que laburar a la noche. La verdad. No, este chavo me apareció en la nave. Pero bueno. Dentro de todo mi laburo no es tan pesado, ¿viste? Eso es lo bueno que tiene. Mi laburo es más de... como sería logística, ponele, ¿viste? O sea, mantener como... mantener segura la donde laburo yo, ¿viste? O sea, tengo códigos de accesos de alarmas y eso. Tienes que pegar vueltas.
Después manejas unas llaves. Más como de logística y seguridad, poner. Que seguridad, seguridad no, porque eso en realidad es la seguridad privada. Yo soy como parte de la empresa, más que nada. Pero sí, no es tan pesado el laburo, por eso tampoco me estreso tanto, ¿viste? Se cansa, pero no es para matar. Es que me mata. Entonces más o menos ahí zafo. Ahora, el laburo que haces vos sí ya más complicado porque bueno. Estás como un laburo más pesado. Laburar en la calle. Toca un día de calor y te quiere cortar un huevo. Porro, esto, ¿cómo te cagan a tiro estos chavones? Mira este. Esta parte fue jodida, ¿no? En realidad esta no es la parte jodida. La parte jodida viene después de esto. Después de esto viene la parte jodida. Ahora no tengo más vida, boludo. Y esto es como que respawnean y respawnean. Bueno, por lo menos tengo el sniper este, muy pocas balas. Voy a ver si encuentro vida atrás. Un poco de vida en mí. ¿No? Y yo de a poquito voy pasando los juegos. Lo que pasa es que tampoco tengo mucho tiempo. Entonces, ponerle en la semana hago streaming los martes y viernes. A veces hago los lunes, o sea, eso depende del horario que tenga, que me deja libre. Pero por lo general lo estoy haciendo los martes, viernes y sábado. Y puedo hacer nomás 3 horas nomás, máximo. Porque después ya me tengo que preparar para ir a laburo, así. No tengo mucho tiempo. Me gustaría hacer streaming por lo menos 5 horas por día. O sea, 5 horas por stream. Pero bueno. No me da el tiempo, che. Ay, si hay vida acá abajo, amigo. Necesito que haya vida. Primero que no haya nadie. Hijo de mil puta, viste. Hay un chomp. La otra run la había hecho re bien, boludo. Y este pendejo de mierda me hizo calentar. No, ya perdí. ¿Sabes por qué ya perdí? Porque este... Por hacerlo tan lento, no muere más. Necesito vida, boludo. Necesito un poco de... Por lo menos, llenarme... A ver acá. Toda la vida. Mínimo. Porque si no, estoy en el horno, ¿eh? Acá no hay nada. Pensá que alguien te cae mal y matalo. No, lo que pasa es que varias veces, o sea, en el canal no se mete nadie, ¿viste? O sea, en realidad es un canal re solitario. Pero cuando se mete uno, lo primero que te dice es ¿por qué estás jugando esto? Y vos tenés dos opciones a responder, la forma correcta y la forma incorrecta. ¿Viste? Y como el tipo habla inglés, ¿viste? Como habla inglés el chabón. Yo de la forma correcta no le puedo responder porque me cuesta un huevo, ¿entendés? O sea, responder en inglés. Entonces no me queda otra que... En realidad tampoco le puedo... No le respondo y lo baneo y listo. Pero antes de banearlo te quiero dar la explicación de por qué te baneo, ¿viste? O para que entienda, porque no... ¿Qué está acá arriba de nuevo? Amigo, pero... No. ¿Dónde salió? Siempre sale uno de acá. No lo digo.
¿Cómo bajó, chabón? No, 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 no. Comprame un juego nuevo. Ah, lo que pasa es que no lee nada el chabón, viste. Está bien, es un tipo que habla inglés, ¿no? Pero sí. En la descripción del video dice ahí. En la descripción del video dice Shooter Challenge. Pero tenés que darte cuenta. ¿Otra vez este? Dejate de joder. ¿Qué pasa? Ay, se rompió la escalera, amigo. Tienes que darte cuenta que estoy pasando un montón de juegos. Si ves ahí la lista. No estoy jugando un solo juego nomás. Pero bueno, qué sé yo. Ojo, capaz que el chabón es medio. Claro, una cosa. Ah, sería picosa, sí. Pero bueno. Bastante pelotudo el chabón, ¿viste? Mirá que yo no soy de bardear. De bardear, eh. O sea, bardeo el juego cuando estoy jugando yo porque me juego mal, pero. La gente que entra trato de ser lo más cordial posible. Pasa que justo me hizo calentar porque. O sea, me puso eso el chabón. Y no sé por qué se me vino a la cabeza como diciendo, ¿viste quién es? Y después yo estaba jugando. Y venía y estoy casi en la final de este nivel, ¿viste? Y digo. A ver si lo pierdo por culpa de este chabón. Y así fue. Lo perdí. Ah, en realidad fue mi culpa, ¿no? Que perdí. Pero me hizo calentar, bro. Pone que se mete uno y me dice, che, loco, ¿qué onda lo que haces vos? ¿No? Por ejemplo. Che, ¿por qué no juegas un juego más nuevo? Y yo ahí te respondo, te digo, mira, estoy haciendo un challenge, ¿viste? Mirá. Juego cosas nuevas. Pero estoy haciendo un desafío. Entonces yo te doy la explicación corta. Y vos ahí lo tomás o lo dejás. Y dices, ah, bueno, está buenísimo lo que haces. Ah, es una cagada. Bueno, tomás el palo y te vas a la mierda. Pero así entrar a trolear así de una. Yo nunca hago eso. Entrar a un canal y. Y decir. Que lo que haces es una poronga. O ¿por qué no juegas juegos nuevos? Bueno. Viste, no hago eso, pero bueno. Bueno, esta es la parte final. Florentista, darle poder al otro para enojarte. Sí. Igual varias veces. Ah, no, varias veces no. Creo que un par de veces se metió gente y me dijo lo mismo. Viste, no es que es uno solo que me lo dijo. Varias gente me dijo. Se metió. Porque me cabe, capaz que los chabones me ven con un solo. Que no hay nadie en el canal. Te mete uno solo. Y bardea porque tal, estoy yo solo. Eso si en otro canal. Con más gente. No sé si lo hace, ¿eh? Como el primero que lo banean, después lo cagan a puteada. Antes de banearlo, lo recagan a puteada. Pero... Pero bueno, ya está, ya pasó. Ya pasó, ¿viste? Mira, a mí me había pasado. Esto me pasó una vez. Cuando yo empecé a hacer la manía esta. O el challenge, porque ahora le cambié el nombre. Yo dije, voy a empezar a hacer un review de cada juego que paso. Contando las gráficas, la historia, el lore, bueno, toda la pelota de. Era como una especie de.
de review del juego, de lo que me pareció a mí. Que del video, cada video iba a durar 5 minutos. Y agarré, como yo no lo hice antes, yo ya pasé varios, pasé un par de juegos. Entonces digo, tengo que empezar a ver los juegos que pasé y ir subiendo en YouTube cada uno que pasé. Y después dije, es un dolor de huevo, voy a volver a empezar todo de nuevo, yo no tengo tiempo. Entonces agarré y dije, bueno, voy a hacer solamente el de Call of Duty 4. Lo hice, está el video ahí en YouTube. Me tomé la opción de editarlo, más o menos a mi manera. Hice toda una explicación de cómo me, qué me pareció el juego a mí, una opinión. Lo subí. Lo subí el juego, ¿viste? A YouTube. El primer comentario, un flaco lo mismo, me preguntó lo mismo. Me dice, ¿por qué? Este era en español, ¿no? Me preguntó, ¿por qué subís un video del juego del 2007? ¿Por qué haces una review de eso? Como diciendo, no te va a ver nadie o no sé qué. Yo no le contesté nada, ¿viste? Y le puse en el comentario más abajo que gracias por opinar, no sé, una cosa así, nada más. Pero pues hay un montón de gente que hace eso. ¿Por qué no se lo haces a todo? No sé si se lo hace a todo. La verdad es que no. No se entiende. Pero bueno. Y ahí dije, no voy a subir más. Porque si cada chabón me va a romper las bolas con eso. Preguntando de por qué haces un video de un juego viejo. No le puedo pegar a este. No, boludo, me mata. Me está agarrando todos. Vale. Un día entró uno en mi canal y me dijo, tenía cámara y me dijo, tu cara es más fea que este juego de mierda. No, arriba. Nada, por ahí ya. Ahí se fue a la mierda ya. Vamos. No tengo balas de esto. Le dije, ese sucio se agradece y lo baneé. Lo baneé. No, pero re atrevido el chaval. Y gana de seguir y corté, pero después volví al directo. Y sí, tenés que seguir. Yo no sé qué más frustrante. O uno que tiene que soportar toda esa mierda. O el tipo que te bardea es el frustrado en realidad. Porque el tipo es un pelotudo primero, ¿no? O sea, no tengo bala. No. La verdad que no sé por qué hace esa la gente, boludo, así. Igual creo que esos son todos niños, chicos, boludo. Bueno, hay chicos chabones grandes, ¿no? También. Pero gente que se dedica a hatear, ¿viste? A say hate. No sabe la palabra. Y no sé para qué te metes a hacer eso. Un montón de granadas y no tengo una sola bala de la Hewer, man. No murió. Buscan atención, sí.
¿Murió? ¿O no murió? Bueno, acá es el problema, boludo. Porque no tengo nada de balas, chabón. Y acá vos tenés que ir bajando. A ver si encuentro balas por acá. Puede ser, pero me vale hacer esto, chabón. Ah, mirá. Bueno, 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 bueno. Acá donde me había matado a mí, boludo. Porros estos. Acá creo que tenés que bajar y matarlo. Y bajar rápido, sin un golazo. Tengo que ver y machón. ¿Dónde quedan las balas que maté el chon? Ánimo que se sillea. No, no, no sé. Hoy este strip no sé. Porque esta es la misión 6, pero hay que ver. O sea, es la misión final, ¿no? La misión final. Es la misión 6, pero no el. ¿Cómo se dice? La submisión. Porque este juego tiene 6 misiones. Creo que tiene 6 misiones. Y cada misión está dividida en 4 partes, por ejemplo. Una cosa así. Así que no sé. El único que no, el que me da bronca que no pude pasar, que en realidad lo pasé, es el Medal of Honor, el Underground, el 2. Pasé la historia del juego, pero me faltó pasar los dos niveles, esos bonus, viste, que tenés que armar un muñeco de la guerra. Y ahí me cagó. Ahí me cagó. Pero bueno. La historia lo pasé. Por lo menos eso fue pasado. Acá ni nada, mira, qué porra. Yo acá lo que necesito hacer es ir despacio. No me tiro una granada porque tiene el horno. Ahí me dio una vida, bueno. Bueno, está dando vida. Balas necesito. Necesito balas. Yo con pasar esta misión ya estoy. O sea, con pasar esta misión. Sí, con mandarle caña a esta misión ya está. Ya estoy contento. Ya me alegro. ¿Me cargas? Cargame la vida. O sea, cargame la vida. No me daba balas, boludo. ¿Puedo creer? A ver si entro por acá. Uno solo. Hay dos. Bien. Bien, salida encontrada, loco. Bien, chabón, bien, Nogron, vamos todavía, carajo. Vamos, 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 vamos. Che, ¿qué onda? Ahí puse uno de 802. Ah, está mal, mirá vos. No, nada que ver. Voy pasando un par de juegos. Se ve que puse mal ahí. Bien, bien. Bueno, a ver qué sigue. Sí, sí. Así que está acá, el metro. Sí, sí, por lo menos este nivel, GG. Ahora falta el otro nivel de la misión 6. Me parece que ya está. ¿Por qué tengo que volver a grabar acá? Bueno, vamos a ponerle vela, qué sé yo. Ahora vamos a ponerle vela. Vela meta. Porque si yo sobreescribí, me morirá uno. Bien, voy a preparar un mate. ¿Qué horas son? 6:15. Tengo tiempo todavía. Voy a preparar un matecito y ahora vengo, gente.
Te dejo con la pausita. En un ratito regreso. Ahora vengo, no va. Voy a pausar esto. Bueno, ahí volví, che. Mientras calienta el mate. Así que no va, por lo menos volviste. Estás acá en el canal.
Nunca me fui. Bien. Sí, no, porque acá me marca cualquier cosa el... el Twitch este. El chat. Así que bueno. La cuestión es que... falta poco para pasar este juego. Quiero ver la lista de juego de... ¿cuántos me quedan los Battlefield? La lista acá si lo hago más rápido. Vamos a sacar el coso. Las sagas. Me queda el Frontline. De PlayStation 2 me quedan dos. No, tres. Y eso me van a costar un montón. Creo que el Rising Sun es el más, uno de los más difíciles también, ¿eh? Bueno, en realidad los de PlayStation 2 son todos difíciles para mí, porque a mí lo que me molesta mucho es el joystick. No estoy acostumbrado a jugar con joystick. Entonces como que... a lo que a uno le puede costar un poco, a mí me puede costar el doble. ¿Entendés? Entonces... jodísimo. Y después tengo que seguir con el Call of Duty. Pero bueno, primero este. Después el Rage. Y después veo, porque tengo el Modern Warfare 2, no, World War 2, el Call of Duty. Para pasar. Y después tengo que ver otro juego. Tengo que comprar juegos truchos, ¿no? A mí también me cuesta los FPS con mando. Sí, son re difíciles. Yo la verdad que no. Por eso no tengo consola para jugar, porque no. No juego nunca con consola. No conozco nada tampoco. Y se me hace una cosa muy difícil. Pero cuestión de costumbre también. No le estás acostumbrado. Igual. Es como digo yo siempre, el shooter es con mouse. Mouse y teclado. Es así. Después todos los otros estilos de juego, tipo de juego, está todo bien. Creo que estoy haciendo esto, en realidad es mouse y teclado. Pero bueno. Tengo que terminar las sagas, sí o sí, tengo que poner en consola, porque hay juegos que son de consola, ¿no? Te recomiendo el archivo de pronto.org, es la página con juegos regalados. ¿Va? Archive... pone el juego de Play 2, archive.org, ¿qué te aparece? Archive.org, a ver. Juego de Play 2 en el archivo. Sí, igual yo los juegos los descargo de estos de así de consola, ¿viste? Los descargo de las páginas conocidas, ¿viste? También acá también no puedo jugar. Sí, sí, ahí recién entré. Sí, sí. Mira, yo los juegos los descargo estos de... Abandonware, la página. Oldgamesdownload.com. Son juegos viejos ya de DOS. Bueno, Gamefuls también. Gamefuel.com y Gamefuel.app. Y después Runfun.com también. Dicen desde PlayStation 3. Que todavía no juega ninguno porque no. Porque proviene de Melo. Pero bueno. A ver, para que voy a poner esto acá. Permission. Ahora sí.
ya está. ¿Qué paso? Sí, te las paso. A ver, para. Ay, espera, que boludo, saqué el directo. Va, saqué el Twitch. ¿No? Esta es más para juegos nuevos. Esta es una que es más para juegos nuevos. Después tenés la Gamesful, que es la clásica. Esta es una más de la página. Pasa que bueno, tenés que tener cuidado porque a veces puede venir con algún virus, ¿viste? O algo, y a mí ya me pasó varias veces. Pero a mí me chupa un huevo, ¿viste? Muy pocas veces compro juegos yo. Esta es otra. La de arriba, la de APP, que son de juegos más actuales. Y son tan buenas los juegos que, está ahí, que hay ahí. O sea, son bastante premium los juegos. O sea, ya viene todo craqueado, todo. La segunda página es más para juegos actuales y viejos. Y después tenés donde yo descargo. Esta página está buena, que son para juegos más de tipo DOS. Ese es el sistema operativo viejo. Después tenés. Ah, tenés esta también. A ver, para. GOG. Con juegos también free. Y algunos pagos. Creo que lo puedes pagar desde la página. GOG Games. ¿Qué más? Y después. Ah, Blitzball. Esta también es otra página muy buena. Esta me la recomendó un amigo. Que yo a veces descargué también de acá. Blitzballgames.net. Nada más, hasta también esta página buena. Es media jodida de descargar porque viste que tiene mucho spam y todas las bolas, pero. Agarrá la mano y al toque. Y después no sé qué otras páginas. Hay un montón de páginas igual. Pero. Esas son las que uso yo. Ah, esta también es otra página. Otra vez saqué el directo como boludo. Para. Se llama Monstrum. No, Monstrum es el nombre del juego. Pero. Esta página también es buena. ¿Dónde está? Ahora la perdí acá. Ay, ahora la perdí en la página esa. ¿Cómo era esta página? A ver. Dijo una imagen similar. Esta página se llama Like It Guru. Like It Guru. Esta también es media rara esta página, pero también descargas cosas, Fiona. Está buenísimo, boludo. ¿Qué pasó? ¿Me tiraron un raid? Recién lo veo. ¿Cómo va? Recién veo, estaba pasando unos links, boludo. ¿Cómo anda el Diego? No me llegó la notificación, boludo. ¿Se escucha ahí? ¿Cómo anda el Sucur Cup? Saxara, ¿cómo va? En el TLC, Godboy. ¿Cómo anda la gente? Hicieron raid. Sí, recién ahora, boludo. Lo que pasa es que no me saltó la notificación, boludo. ¿Cómo anda el Diego? ¿Todo tranqui? Estaba pasando a Novacron unos links para descargar juegos, ¿viste? Bien trucho soft. Y justo saltó la raid y no me di cuenta, boludo. ¿Qué onda la gente? ¿Qué cuenta? Bueno, para que voy a ver si está el mate y. Che, estoy muteado, ¿no? No estoy muteado. Bueno, voy a ver si está el mate, boludo. Y está el agua ya. Y regreso un ratito. No estoy muteado. No. No nos llegó la notificación, boludo.
Qué raro, boludo. Rarísimo, boludo. Bueno, regreso en un ratito. Boludo, justo me llamaron de Mercado Libre, ¿viste? Recién ahora llegó el Ray, boludo. Perdón, digo que estaba muteado recién. Recién llegó el Ray, boludo, nada que ver. Retard. No, ahí me llamaron de Mercado Libre porque compré unas herramientas, ¿viste? Y me estaba meta a llamar y yo desconfío de todo esto, boludo. Le dije que me llegue allá en el laburo, así que ahí compré unas herramientas, boludo. Después, boludo, nunca tengo herramienta y quiero, necesito algo, tengo que andar pidiendo prestado, boludo, es una cagada. Compré unos destornilladores ahí. Bueno. Boludo, ¿sabés qué? Traje el agua y no traje el mate, boludo. La puta que te parió, boludo. Siempre hay que desconfiar mal, boludo. ¿Qué onda la gente? Bueno, la gente que vino con el Diego, con el Diegot. Lo miro siempre al Diegot, ahí en el laburo. Y a veces acá en casa, cuando tengo tiempo, ¿no? Pero más en el laburo. Yo hago la shooter manía. En realidad shooter challenge. Antes se llamaba shooter manía, ahora después lo cambié. Y juego todos los juegos de shooter que tengo ahí en la lista. Específicamente en esta lista. Por ahora no puse los canjes porque tengo que jugar algunos que me quedaron ahí. Pero después voy a poner para canjear. Y nada, pueden elegir un juego, yo voy jugando y charlando. Hago como un gameplay del juego. Lo juego completo. Sin trucos. Y trato de pasarlo a full, ¿no? Una dificultad estándar. O a veces una dificultad fácil. Depende del juego. Así que nada, eso es todo. Mucho más de eso no. A veces hago reviews de algunos juegos. O juego cosas nuevas. Por ejemplo, los sábados a la noche. O domingo a la madrugada, más específico. Juego cosas de terror, ¿no? Ahora estoy jugando el Daymare 1998. Alto juego. Ese lo tiene que jugar el Diego, ¿eh? Le va a re bien, boludo. Pide un poco de gráfica, pero bueno, a él le va a correr re bien. A mí me anda bien igual. Pero no se ve full. Así que no, compré un par de cosas, viste, herramientas. Antes de que me gaste la plata en otra boludez, me compré herramientas, boludo. Por lo menos después ya me queda. Voy a traer el mat. Voy a dejar el mat allá, boludo. Así que bueno, ahí estuve viendo al Diego que estuvo jugando al Diablo también. Mi hermano es fanático del Diablo, yo a mí no, el Diablo mucho no me gusta. Nunca me gustó igual. En el Ciber estaba. Una vez me lo jugué. Lo habré jugado muy poco igual, pero lo jugué. Jugué con dos personajes, Paladín y Nigromante. Pero no soy muy fan de ese tipo de juego.
Está buenísimo igual. Pero no, no soy fanático. Bueno, en un rato seguimos con la manía. Con el medal. ¿Qué raro haciendo streaming en la tarde del Diego? Ah, porque sé que no debe tener tiempo a la noche. Bueno, ahí Nova, te pasé los links que uso yo para descargar los juegos. O sea, las páginas, hay un montón igual, pero son lo que más o menos uso yo. Ahí me llaman, dicen que son de Telecentro y que van a enviar un service y le digo, no, deja, no quiero. No, a mí me empezaron a llamar porque yo tengo donde me llegan las cosas, lo pongo en el laburo. Hablando de eso, el Nova hace también streaming. Así que si alguno lo quiere seguir, buenísimo. No sé si ahora está haciendo mucho streaming, pero sí hace cualquier cosa. Le doy un follow. Juega retro. Prince of Persia, mira. Ese es el Prince of Persia de PlayStation 2, ¿no? Igual están para PC también. Los Prince of Persia. Lo que tendría que hacer, que no entiendo. Nunca lo puse eso. Ah, de GameCube, ¿ves? Warrior Within es de GameCube. A ver. ¿No está para PC también? ¿Cómo se llama? Prince of Persia Warrior Within. Ese también está para PC. Para... Ah, PlayStation 2 está para todas las consolas, boludo. GameCube, Xbox, PlayStation 2. Sí, lo conozco ese juego. Sí, está para PC, pero sale 1700 cada uno. Y me da pajita bajarlo en PC. Ah, sí. En la página esa que una de las páginas que te pasé está ese juego. Están los tres. Los tres juegos del Prince of Persia. Ah, lo que estaba comentando. Que quiero poner el SEO, pero que me salte el video de un clip del canal. No sé cómo hacer eso. Cómo vincular el clip con el SEO. Eso no, nunca supe cómo. Porque si no queda medio vista así cosas, pero bueno. Igual se entiende, ¿no? Cuando Prince of Persia. Bueno, seguiría con el juego, pero... Ya que me tiraron el rey... Es una idea, creo que tendría que hacer un video. Sí, pero se puede vincular de una manera para que tire el clip. No sé cómo hacer eso, pero se puede hacer, ¿eh? Yo voy a fijarme bien en YouTube cómo hacer eso. Antes tenía uno que vos ponías el SEO. No, ni bien entraba uno que hacía streaming... Y ponía, escribía algo y saltaba directamente, ¿viste? Pero después lo saqué. Después borré todo. Ah, porque después formateé la PC, entonces. Bueno, vamos a seguir con el juego a ver qué onda. Vamos con el jueguito. Vamos con el juego y vemos cómo va. ¿Cuál era ese? ¿El de que ponías ese, el que entraba directamente? No me acuerdo. ¿Cómo va el Greco? ¿Está bien? No. Seguimos con esto, boludo. ¿Lo grabó esto, no? ¿Sí? ¿Lo grabóis o no lo grabóis? Creo que sí, lo grabó eso. ¿Qué onda el Greco? Ah, el Greco también. Bueno, el Greco le iba a tirar un SEO, pero ahora bueno, ¿no? No sé si está haciendo streaming, mucho streaming el Greco. Yo como que dejó todo ahí nomás, pero va. Bueno, a ver si se puede pasar este juego.
Sí, todo piola, Greco, acá luchando contra el metal, ¿viste? Contra el metal del medal. Hace meses que no hago stream. Sí. Bueno, ahora qué dice esto. Lleva la vagoneta a la base de Ravenna. Oh. Atapac, pará, hermano. ¿Y las balas? Bueno. Dale, que me juegas el Rogel. Bueno, la otra vez estuve jugando. Ah, yo no mato a nadie acá. ¿Frena acá o sigue? La otra vez estuve jugando al CSGO. ¿Viste? Porque quería volver a empezar a jugar hace un ratito. Y la verdad estuvo bueno, jugamos con un par de amigos. Estuvo peor. ¡Ah, la mierda! Alta montaña rusa. No quiero gastar balas en esto. Porque después me pasa de me quedo sin balas y cagué. No, mira este porro. Me sacó toda la vida con el paso de cheques. Fue Tomb Raider esto, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Boludo, ¿sabés que mi hermano tuvo una suerte, boludo? Consiguió una. Tiene una placa de video nueva, boludo. Una GTX 980. Es un caño la placa esa. Mejor que esta, boludo. Después voy a preguntar a ver si le anda bien. ¿Hay vida acá? Vamos. Vamos a lo jodido que es esto, Greco. Vamos que se puede, ¿eh? No sé si lo voy a dar vuelta hoy. Lo voy a shishear hoy. Pero que voy a llegar bastante lejos. Igual ya estoy en la última misión, así que. Misión 6. Bueno. Voló el. ¿Cómo se dio vuelta esto? Esto era pasar así. Igual estás puesto. No sé si estás puesto en medio o en fácil. Esto creo que lo había puesto en. Lo había puesto en fácil. No sé si lo estaban puesto en medio. Lo que pasa es que a mí me cuesta un montón jugarlo con ellos. Ve la meta, y sí, ve la meta. Ahí tengo, creo que tengo el Call of Duty World War 2 para jugar. Ese va a estar bueno, ¿eh? 100 gigas pesa ese juego, boludo. Juego pesadito. Así que después le voy a mandar mecha a eso. Después que pase el Rage, voy a jugar al World War 2 y después no sé algún otro juego. La piola ese, aunque pesa 100 gigas, es más corto que un pedo. Sí, debe ser pura cinemática nomás, ¿no? Dame la G-War. Bueno, boludo. Pura película debe ser el. Oh, puta, boludo. Estaba comentando hoy, Greco, que el primer comentario que recibí hoy
antes de que aparezca Nova y el Diego me tire el raid. Se metió un flaco llamado Nihilismo, no sé, una cosa así. Me puso porque, bro, porque, o sea, en inglés, ¿no? Bro, ¿qué haces jugando cosas? ¿Por qué no juegas un juego del 2023? Me puso el chavo. Así en inglés, en mayúscula. Ni saludó nada, ¿viste? Yo no sabía cómo carajo contestarle en inglés diciendo la concha de tu hermana. No sabía cómo contestarle diciendo, flaco, estoy jugando un challenge, estoy jugando esto que está bueno. Y, chabón, ¿viste? Siempre, vos sabés que a veces me pasa eso, ¿no? Bueno, vos conocés, creo que conocés. Son pies, pero, boludo. Por lo menos preguntame, che, ¿por qué jugás este y no jugás el Minecraft? Y. Oh no. Concha de tu hermana. Antes de ponerme eso así, boludo. Me hizo calentar porque no pude pasar la misión. Mirá que es un comentario boludo, eh. Porque tranquilamente lo pude haber baneado. Bueno, lo ignoraba y listo. Pero me dio como un poco de calentura, viste, decir. Hay un paso ayer acá, la concha, no, no. Es eso, ¿no? Tomá. Antes que me la ponga a mí. Acá. Dale al coche que... ¿Un pasar check? Sí, mira. Estos son los más heavy, boludo, de esos tipos. Sacan toda la vida, lo... Vamos a poner esto acá. Igual no entendí a ver la misión, qué es lo que tengo que hacer. Son nene boludo, es como que tienen algo en los juegos viejos, ellos nacieron en Fortnite. Sí, qué sé yo. Pero por, a mí lo que me da bronca es que no ni saludan nada, ¿viste? Por lo menos. Qué sé yo. Che, ¿qué onda? No sé. Hola, che, ¿cómo va? En inglés, ¿no? Por ejemplo. Yo te respondo ahí, uso el Google Traductor, ¿viste? Y digo, no, mirá, estoy haciendo esto. Aparte tengo ganas de jugar juegos viejos, los juegos. ¿Qué me dice esto? Desactiva todas las dos estaciones de RAM. Oh. Me va a costar un huevo esto. ¿Puedo bajar por acá? Sí, siempre entra uno para joder. Y aparte lo que tiene es que, claro, no hay nadie en el canal, ¿viste? Entonces se mete. Y el tipo... Le rompe la bola con eso. Si supiera lo jodido que es pasar estos juegos, boludo. Si supiera el chaboncito, boludo. Jugando los Fortnite y ese, yo creo que el Fortnite y todos esos juegos lo agarro un mes, ahí que lo hago concha, boludo. Está bien que es un juego competitivo, si no tenés equipo no haces nada. Pero si tuviera un equipito con mis amigos o algo. Lo haces concha esos juegos, boludo. No son tan difíciles. Yo te doy para pasar esto en modo en medio, boludo, no lo pasás, pero... Tenés que estar como 20 horas, papá. Y el underground, boludo. El primer medal. No, ni siquiera el primer medal, el medal 3, boludo. El común, el medal of honor, el alien de Saul. O las expansiones, boludo, que son más difíciles que... Esto no tiene asistencia autoasistido, ni... Reno ABS, nada, esto es así nomás, viste, si apuntaste mal, cagaste, te la ponen de uno. Dice, entonces a los que streamean el SEO, la pata para arriba, dice.
Este lo probé en PS2, pero no me gustó. Es re difícil, boludo. ¿Sabés por qué es difícil este juego, Greco? O sea, este, el Frontline, por lo que vengo jugando yo, porque el Rising Sun y el otro no lo jugué. El European Assault todavía no lo... No, pero el European Assault es el Call of Duty. Pues este también. No hay uno más de esto. Porque este es el mismo que el de Play 1. Solamente con gráficos más... Más del Play. De Play 2, ¿no? Pero después es igual los tipos, boludo. Estoy el Far Cry 1 y te volé lo... Ni Far Cry 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el Primal. Te doy el 1 nomás. Y pasalo. Obvio que lo puedes pasar, ¿no? Pero en comparación con juegos viejos, con juegos nuevos, es... dificilísimo. El Wolfenstein, boludo. Te doy el Return to Castle, boludo, ese. Todo bugueado. Vas a renegar como un loco, boludo, todo pasando. ¿Cuál fue el otro que jugué? ¿Te acordás? Ese que tenía que matar a... El que no, el que llegué a la final y se me bugueó todo. No me acuerdo cómo es. Bueno, hay un montón de juegos que pasé. Y para matarte te doy el DMZ. A la mierda con todo. De Far Cry 1 todos los gráficos cagados, ja. La parte de la persecución, moriste 87. ¡Oh! Te doy el Suffering, boludo. ¡No! Ese juego... Es la muerte, boludo, ese juego. Un pasaje de caca nomás. Hijo de puta, este me va a poner... Call of Duty, te doy el 1. El primero. Vos que ya sabés. Ponelo en modo difícil, el primero. Olvídate. Lo vas a pasar, pero vas a estar como 30 horas jugando. Mínimo 20 horas. Mínimo. No, esto, hay unos juegos de estos que son bastante heavy, boludo. No son moco de pavo, boludo. Igual uno que está acostumbrado a jugar con joystick puede ser que lo pase más rápido que yo. Eso sí, eso te lo puedo asegurar porque yo soy malísimo, ¿eh? Pero... Pero que es jodido. ¿Tiene nada acá? Ah, no, estaba la vida. Ah, esto. Dame balas, chabón. Hijo de puta este. No me gusta la barra, boludo. ¿Qué crees, tía? La cosa de las armas esta no. Este, la barra nunca me gustó, boludo. Ni el Call of Duty 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el Medal. ¿Qué onda este calor de repente? No sé, pero bajó mucho. Subió un poco la temperatura, igual había una humedad bárbara. Lo que sí que, por lo que escuché, la semana que... está lleno de chabones acá. La semana que viene vuelve de nuevo el frío. Igual yo prefiero el frío, la humedad me mata, boludo. Bueno, creo que todo el mundo, ¿no? Pero la humedad es horrible, boludo. ¿Qué están haciendo, concha? Este forro me está disparando. ¿Con qué me está disparando? ¿Con qué? Está vivo, ¿no? Es lo que tiene, no se mueren más, boludo. ¿Qué hora son? ¿Las 7?
7 y media tendría que cortar ya porque me tengo que duchar, tengo que hacer varias cosas y me preparo para el laburo. Vida, ¿no? Bien. Buenísimo. Bueno, entonces... De esto se trata entonces el canal. Está lleno de chabones, viene del lado... atrás mío, ¿no? Hijo de puta. ¡Halo, loco! ¡Ponte! Da una motito. ¿No murió? ¿La bala? No sé si la agarré. Che, boludo. No, acá en el verano no se puede. No puedo transmitir nada en verano. En verano, olvidate. No, en verano no puedes transmitir nada porque me muero de calor acá. Igual últimamente la placa de video me está dando media mal. Vos lo pones en gráficos altos y me salta como una cosa media rara, ¿viste? A mí le tengo que cambiar la pasta térmica, me parece. Creo que tengo que hacer una limpieza. Urgente, boludo. Nah, puede ser que le haya errado todo el tiro. ¿Vos estás jugando el Resident Evil 4 Remake? ¿Te lo compraste? Uy, el tiro que me metió, boludo. ¿De dónde? Ah, mirá, boludo, de acá. Hijo de puta, boludo. ¿Cómo me la puso ese chabón? ¡Hijo de puta! Lo compré legal. Sí, porque creo que trucho ese todavía no está. Che, ¿y qué onda, boludo? ¿Te gustó? Igual el Diego también estaba jugando ese juego. No me mates. No, mira la vida que me dejó, perdí, ¿eh? Está re bueno. Sí, yo me imaginé. Sí, yo vi los videos ahí. Vi el trailer, todo. Me van a matar estos forros de mierda. Decime que hay una vida acá arriba, chabón, algo. No hay nada, boludo, no hay nada, no hay nada. Es como lo hace la luna, esto me mataron. ¿Cómo, zafé? Agarré un pack médico antes. Sí, debe estar bueno el juego. Igual yo lo vi. Te anda bien a vos, ¿no? Te anda a piola. Y lo que pasa es que está muy caro ese juego ya en Argentina, boludo. Es muy caro. Creo que con impuestos y todo se te va un montón de guita. Me mataron de nuevo, cara. Qué jodida la misión está. Acá lo que tengo que hacer es... No, la bazooka no. ¡Hijo de mil puta! No, boludo, re jodido esto. Para. ¿Qué con la bazooka? Me maté yo solo, boludo. ¡Qué salame! Bueno, voy a jugar una vez más, a ver. Re heavy, boludo. Ahí
Adentro hay uno. Acá está el Panzer Jack este. El sniper allá. ¿Ah, sí? ¡Corre! ¡Salí! ¡Salí acá! Salí. Sí, es uno solo, sí, un solo tubo que no. El, ¿no lo había matado al Panzer Jack este? Ah, no, me había aparecido todavía el forco. Bien. Allá. No, debe estar flojo el. O el arrancador, ya está todo recagado a palo. Una granada, ¿no? Mira este, boludo. Bien, bien. En cuanto a la de bar. Y acá arriba. No lo veo. ¿Puedo subir por acá? Bien. Mucho paso, boludo. ¿Vale acá a la derecha? ¡No! ¡Uy! ¿Cómo salté? El tipo me tiró el Panzer ahí. Bueno, acá te empiezan a disparar con el Panzer este acá, este tipo. Acá es jodido. Acá. Lo puedo ir por atrás, ¿no?
Espacio, espacio, espacio acá. Hijo de puta, me dio un tiro, me sacó otra vida. Ah, bueno, no sabía que tenía. No sabía que te podía apuntar, boludo, mirá. Recién lo veo. Cárgamelo. Bien, bien. Me gustaría guardar esto, juntar balas. Vida. Uy, se mató solo, menos mal. ¿No le pegué? ¿Otra vez atrás mío? ¿No lo maté? ¡Porro! Porquería, boludo, este tipo. Voy a volver para atrás. Cárgame esto. Ahí lo vi. Tengo miedo de matarme, pegarme yo el tiro. No lo maté, ¿no? Qué porro. Tiene una puntería, pero de... Ahí, mira, ahí lo vi. Está vivo todavía. ¡Ay! Corrió el forro. Te pegué, ¿no? Bueno, voy a mandar, qué sé yo, a ver si habrá vida por acá. No creo, pero bueno. ¡Ay! Me metí en un pozo sin salida. No, 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 no. Acá tengo que mandarte sí o sí por acá. Ah, acá había vida. Y hago una corrida cambiada rápidamente hasta acá y no me dejó la concha, perdón. Esto. Ahí, ahí. ¿Eh?
Hay que tener una precisión de la puta madre para hacer esto. Porro de mierda, hay uno de acá arriba, ¿no? Ay, no tengo más balas, no tengo vida, no tengo nada, ¿no? Balas, balas necesito ahora. Sí, es largo este juego, ¿no? Es bastante largo. Me tengo que mandar, sí o sí, porque si no me mando, cagué. Necesito mandarme acá y meterme acá adentro, sí o sí. ¡Ah! Métete, o no sé, no se abre la puerta acá. Tengo vida, boludo. ¿Tiene vida esto? Acá, 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 acá. Bien, bien, bien. Tenés que mandarte, boludo, porque si no te mandás, fuiste. No, te traves ahora en este momento. ¡No! Parece el de un 4. ¿Qué pasó? Rajá. Me voy a morir acá. ¡No! Salí, 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 baja, 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 baja. Ay, ¿lo puedo bajar acá? Sí, puedo bajar acá. Estoy acá. Es más que el Doom 4 parece el underground del Play 1, boludo. Es re jodido. A ver si lo puedo. Mirá, mirá este, cómo te dispara, boludo. No, no le pegás ni un pedo, chabón, ahí. Tenés que tener una puntería bárbara. Acá, ahí no me vio. Hay otro más, hijo de puta. Tírate al piso. Ahí lo vi. No, no lo vi. ¿Lo veo o no lo veo? Acá lo veo. Se suben, estoy en el horno. No se van a subir, pero bueno. ¡No! Ay, pensé que me había caído. Está abajo este. Pero no, no, al no verlo, no sé cómo mierda. Ah, tenés que bajar por acá. Bueno, la concha, ¿verdad? Cargame por la vida. Está ahí abajo. Acá abajo, está acá abajo, no, no. Dale, bajá, ¿verdad? Pero la puta que te parió, bajá rápido. Y mira. No, no muere más. Me voy a conseguir los Medal of Honor para PC, es que se van matando pintores a usted. Vale, están buenos los Medal, son re difíciles igual, ¿eh? ¡Pero baja! ¡Baja la concha de hermana! ¡Mirá! ¡Qué forreti está acá! ¡Dale, acércate, boludo! No me quiero mandar yo porque voy a morir, boludo. ¿Sabes qué? Le voy a tirar una granada a este forro. No, no, esto no. Aparte te devuelve la granada, te la... Murió, murió. Bueno, bueno. Quiero terminar esta misión, así ya me voy, Y ya me voy. No creo que la pueda pasar, pero bueno. Vamos a ver qué. No sé si la voy a poder pasar, ¿eh?
Qué un tiro que... Estoy muy, muy nervioso. Hay una vida ahí. Yo rápido agarro la vida, pum, vuelvo para atrás. Hay un... Acá hay uno. Mira, mira cómo le hace señal, chavo. ¡No! ¡Punta para arriba! ¿Qué lo vas a salvar? ¿Qué cara? Déjalo, ya está morido. No, no, si se levanta, boludo, son re duros. Apina, vida. Hay uno más ahí, mirá, escondido. Uy, chabón, acá. Ahora hay un emplazamiento acá. Tengo que poner ahí. Bien, 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 bien. Tendría que cargar, calentarme el agua, ¿no? 2:30. No me quiero ir sin pasar de la misión, ¿eh? Sí. Sí, no importa. Igual. Por. Acércate. ¿Qué es eso que se está moviendo ahí? ¿Un tanque? Bien, vida, 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 vida. Sí, sí. Dame la vida, dame la vida, vida. Está lleno de chabón. No tengo bala de lavar. ¿Tengo bala de la pistola? No. Sí, de la pistola, sí. Pero la pistola no de shot. Acá hay un shot. Bueno, la Walter esta es mejor que la otra, ¿eh? Encuentra la entrada del hangar Hot X. ¡Uy! Me tiró una granada acá dentro del show. ¡Porro! ¡No! ¡Apunta para arriba! ¡Bien! ¡Está vivo! ¡Uy! Lo mató. ¡Vamos! No lo di vuelta, pero... Sí, en la final. Y casi en la final, Con la remera y el negra y el café dentro del... Bien, guardar. Listo, creo que lo voy a dejar acá, Y pues ya son y media. Ve la meta. Sí. Bien, 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 bien. Bueno, a ver qué es la próxima misión y lo dejo. ¿Cuándo puse el agua? ¿Y 20? Bueno. Creo que es la final esta. Igual lo voy a dejar hasta acá. Sí, este es el final, me parece. Voy a mandar así de una, de cabeza. No dispara de susto. No scope, toma. Y esto es la final. Ah, mira, mira. Bueno. Sí, ¿sabes por qué la final esta? Porque es igual que el 1, boludo, que el 2. Ah, sí, me da la forma. Misión pelota. Sí, creo que es la final. Bueno, lo voy a dejar acá. Cosa que te dan ganas de seguir jugando. Me metí un tiro que me hizo la pelota. Boludo, re jodido.
Oh, lo voy a dejar. Encuentro y elimina a Sturmer. Sí, esta es la final. Hoyx debe ser la final, seguro. Bueno, gente, esto fue todo por hoy, ¿eh? Vamos a poner intermission acá. Voy a pausar esto. Bueno, gente, lo dejo con... la profe Kido que está charlando. En un radio de la profe Kido. Nos vemos la próxima, nos vemos el sábado, capaz que juego el Daymare o pase este juego. Seguramente voy a pasar esto porque ya lo quiero terminar. El sábado a la noche, si no el martes, arranco de nuevo con el lunes trabajo yo, así que en el día del trabajador. Me recagó, pero bueno. No importa. Gracias a la gente, gracias a Greco, la de Novacrom, la gente que vino con el Diego. Gracias por pasarse y ver esto. Igual ya lo termino. Te voy a dejar. 3 horas después lo llaman del trabajo y dice, no fui porque tengo fiebre. No. No puedo faltar el laburo. Lamentablemente. Pero sí, te dan ganas de seguir jugándolo. Por lo menos de pasarlo. Bueno, gente, los dejo con la profe Kido. Nos vemos el sábado a la noche. O el martes. El martes ya arranco de nuevo con esto. Sigo el Rage y después veo qué juego pasa. La semana que viene no sé si voy a poder. Voy a estar medio ocupado. Pero bueno, por lo menos un par de días voy a estar. Nos vemos, gente. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Nova. Nos vemos, Greco. Chau.